situation they got me facing. I can't live a normal life, I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Muy buenas a todos gente de YouTube, aquí vengo con la segunda parte de la sección de los 10 momentos más épicos de la saga de Devil May Cry, y la verdad que me costó un poco en seleccionar las escenas ya que este juego tiene los momentos épicos, o en este caso, los buenos momentos que tiene, están contadísimos, y posiblemente sea el vídeo más corto de la sección ya que la mayoría de escenas no duran casi nada, pero bueno, sin enrollarme más, empezamos con el vídeo. En el puesto 10 les tengo una recopilación de escenas de Dante montando en una motocicleta. Esta motocicleta Dante la consigue después de derrotar a este jefe, que es el más simple, monótono y estúpido de todo el juego, y al menos Dante se ve muy chulo en estas escenas. Let's go all the way to hell. Devil May Cry 2. En el puesto 9 pongo las escenas donde Dante salva a Lucía, el personaje secundario del juego. En este juego decidieron implementar a un personaje secundario, con sus propias habilidades, y sus propios jefes, un punto por eso, menos 10 puntos porque la jugabilidad y la manera de implementarlo fue muy apresurado, pero al menos nos regalaron escenas como estas. You cannot win. Someone is holding you. Forget about me. Kill Arius. Don't worry. I've got you. En el puesto 8 pongo las escenas en donde los personajes consiguen nuevas habilidades para sus armas. En este juego también implementaron que los personajes pudieran conseguir diferentes poderes elementales, como hielo, fuego, electricidad, etc., aunque eso es mejor para las armas. Que por cierto, en todo el juego con Dante consigues 3 espadas, y todas tienen la misma puta función, bueno acá les dejo las escenas.
En el puesto 7 pongo las escenas en las que Dante usa una moneda con la madre de Lucía y con la misma Lucía. Aquí a Dante se le pegó lo que, si tienes suerte te ayudo, si no, te jodes, algo un tanto gracioso, y que deja ver que Dante igual ayudaba ya que el pinche pelos blancos tenía una puta moneda que solo tenía cara en ella. Please, deal with Arius and his master for us. Looks like it's your lucky day. Wonderful. I am very pleased. There is one more thing I need to ask of you, son of Sparta. My daughter went to face Arius all by herself. Please, take these and save Lucia. If it's heads. Your lucky streak continues, Granny. Wait! What are you doing? My job is hunting devils. Once you enter the demon world, you may never be able to return. I'll go. I'm expendable. You don't need to worry about me. I'm happy if I can die like a human. No. Devils never cry. But... Let's leave it to fate. Heads, I go. Tails, you go. See you around. En el puesto 6 pongo la escena en donde Dante trolea a Arius, el antagonista del juego. Después de que Arius consiguiera las arcanas, cuatro artefactos mágicos que le deberían conceder la inmortalidad y el poder de Argos Axel Chaos, el que es en realidad el jefe final del juego, pero Dante hace uso de sus habilidades de comediante bonachón, y engaña a Arius, a su vez que lo desafía a un combate. What's going on? Is there a problem? Is that the medallia? You switched it? A false coin for a false god. Showtime. En el puesto 5 pongo la escena inicial del modo historia del videojuego. Aquí la escena no refleja esa sensación de tensión y poderío que había en el primer juego, y el narrador no suena tan épico, pero, es una buena introducción para el juego. In a time long since past. In an age of darkness. When the earth was overrun with demons, and humans were powerless under their rule. Humanity's hope lived in a demon named Sparta. With a spirit unlike any other, and wielding the sword that bore his own name, Sparta eradicated the demons. Sparta
has been inherited by his son, the demon slayer, Dante. Called? Till next time, son of Sparta. En el puesto 4 pongo el combate de Lucía contra Arius poseído por el poder de Argos Axel Chaos. Les tengo que ser sincero, el combate no es de lo mejor, de hecho el combate contra Mundus es mucho más bestial, es mucho más entretenido, pero no está mal, es de los pocos combates decentes, además que tengo que poner más de un jefe aquí, si no no podría poner 10 momentos épicos. Just a monster that I created! Dante told me. Devils never cry! En el puesto 3 tenemos la derrota de Arius. A decir verdad, esta es una de las pocas escenas de este juego que me gustan, ya que se ve a leguas que Dante, en la primera mitad del juego es demasiado callado, no hace casi bromas, y no es tan gracioso, y en la segunda mitad es todo lo contrario, diciendo esta frase súper épica. Here's your crown. Devil May Cry 2. En el puesto 2 pongo la aparición de uno de los jefes del juego. Así es, solo uno de los jefes de todo el juego tiene una aparición que se puede considerar épica, el resto, son mucho relleno, y el jefe final no tiene una aparición así de brutal como este. Finalmente en el puesto número 1 pongo la escena de la muerte de Argos Axel Chaos.
Este es sin duda el mejor jefe del juego y es el más difícil de lejos. Este jefe tiene dos fases, la primera en donde tenemos que luchar contra él en su forma incompleta, en donde es una combinación de todos los jefes del juego, e incluso hay un jefe que en el juego final no salió, pero por cojones lo metieron ahí y es Griffon, el ave que vimos en el primer Devil May Cry, y en la segunda fase hay que luchar contra él en su forma original que es una apariencia andrógina sin cuerpo definido, o sea que no se sabe si es hombre o mujer, y este combate es mucho más difícil que el anterior, es más, en la primera fase solo tienes que disparar y esquivar, si quieres te puedes acercar para pegarle pero es demasiado sencillo, pero en la segunda fase se hace más complicada, aquí sí tienes que pelear cuerpo a cuerpo y usar todas las habilidades del juego, para que Dante haga el disparo final con esta super escena. Y bueno amigos míos, esto ha sido todo por hoy, la verdad que dudo mucho que este vídeo llegue a durar más de 35 minutos, bueno ustedes en la edición verán cuánto dura, pero ya sin más que decir, que no se te olvide suscribirte y activar la campanita, dejarme un like y un comentario, y compartir este vídeo con tus amigos en tus redes sociales. Yo soy Vergil456 Oficial, y conmigo será hasta un próximo vídeo. Motivation.